Ey, pequeña, no digas así, soy perfecta. No, vale, me vais a perdonar, pero el día está muy tonto. Hola, todos, sale, bienvenidos un día más a sacar un nuevo vídeo y hoy, como bien veis en pantalla, traemos una de las series que mira para. Mira para ahí, hostia. ¿Qué traemos, ¿Qué traemos? Si te ríes, pierdes. Es el plan, tío, venga con bulla. ¿Cuántos likes, dame? 200.000. ¿Qué es eso? 200.000. ¡Coño, di! 200.000 likes. Importante, en el vídeo de hoy, por favor, o sea, vosotros tendéis a que cuando algo os pasa, da un guantazo, no lo hagáis. ¡Ah, que se pegan! No, eso es eso. Y os queda mal, o sea, no es bonito, o sea, sois hermanos, os queréis, luego en Instagram vais de que os queréis. Ya, eso es de locos, o sea, antes de... O sea, para Instagram, movernos algo. Vale, que subís fotos todo el día dándos abrazos y luego no soportáis. Yo le quiero. ¡Mira, mira, mira! ¡La primera quería ya! Hoy vamos a hacer un si te ríes pierdes. ¿Qué hacíamos? Buller y yo, como siempre, escupiéndonos agua. Nos ponemos un vídeo, si nos hace gracia, no aguantamos la risa y se la escupimos al otro. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Que nuestro límite de humor ya roza lo ilegal. Hemos dicho, hemos traído gente un poquito más flojita, que tiene la risa un poquito más tontita. Es mentira, eso se la acaba de inventar. Esta enchilada del pavito esta, de que veis un... Veis una mariposa que se pone a volar y no vuela bien y... Es el humor que tienes. A ver, son los efectos de que no tienes Twitter. Yo creo también, a ver. Sí que tengo. Pero lo miras. Me la suda. Entonces, pues así va a ser. El que gana, gana. El que gana, bueno, luego vamos a ver si tiene. Vaya, no escupas por escupir. No, o sea, no, esto es una guerra. O sea, si realmente ella tiene todo el derecho del mundo y tiene el poder de que si quiere escupir, puede escupirte, claro. Y tú de la misma manera. O sea, esto realmente es una guerra. Es que yo veo que cada vídeo me va a escupir en la cara y ya me ha dicho. Es que esa es la gracia. Vamos esta a empezar. Es la primera vez que lo hacemos con Arlene y Daphne. Si queréis más de esto, ¿qué tiene que hacer Eric? No, ¿qué tiene que hacer Daphne? Dilo con ganas. Pues dale like, suscríbete. ¿Cuánto me no? Pero no lo digas como una exposición oral, porfa. Dime, ¿cuánto te Pues voy a subir, bueno, ya lo dije en el último vídeo, 300.000. Pero porque hablas como el listening. ¡Qué está rico! La voz de listening dice que 300.000 likes, ¿no? Sí. Vale, 300.000 likes. ¿Quieres amenazar a alguien? ¿Quieres yo salir? No, lo quiero mucho. Besitos para todos. Y todas. Y todas. La alerta soltero. Que véndese, tío. ¡Opa! Están hablando de más. Ya están hablando de más sin yo decir nada. Es momento de hablar. Momento de que se llenen la boca, Eric. Os voy a poner en un lado. ¿Dónde están mis manos? No me hagas reír con las caras. Agüita los dos. Agüita los dos. Pero que no bebas. Que te tienes que aguantar. No hay que beber más. No, la boca llena explotar. Hago fuego, tío. Sí, sí, sí. Pues, o sea, me asusta, es igual. What is love? Sí, tío, es una barbaridad. Tío, sin botas, ese tío. Te la has tragado, que no puedes tragar. Pero ¿por qué ríes? Pero sois unos notas, hermano, pero ¿qué hacéis? ¡Ay, ya, tío! ¿Qué hacéis? ¿Cómo se ha andado, eh? Que me quedo 5 meses. Tío, puta. No, que me ha tragado en serio, me estaba ahogando, que si no escupía me moría, te lo juro. Venga, es el momento, eh. Pulsita china. Pulsita china. Oh, vaya mierda, en verdad, esto era cabalgata de los reyes, tío. Una putísima mierda, a mí no me gusta nada. ¡Gru! ¡Gru! Hola, buenos días. Te escupe y tú no escupes, no te lo tragues. Tú tienes que mantener, quédatela más. Mucho, no más. Vinicius en su prima. El nivel está malísimo. Otra vez. Otra vez.
¡Hola, brother! ¿La cena ahí a la orilla del mar? Literalmente la Dafne el sábado. ¡Ay! Adivinen. Adivinen. Maep nos hace un ron todo. Ron todo, mira. ¿Te gusta Run Tour? Ya lo has visto. ¿Te gusta? ¿Has visto qué rápido? Ah, no, ya no la coja más. No puede ser que nos estéis riendo. O sea, no puede ser. Que estéis riendo los dos así. ¿Cómo interpretarías esto que estamos viendo ahora mismo en el estadio de Albaid? Pues no sé si esto es un mono o que, si tú estás viendo lo mismo que yo. Sí, sí, es un mono, ¿no? ¡Que te sale por la nariz! ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco, hermano! ¡Qué asco, tío! ¡El palo! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué asco! ¡No, no! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hermano! ¡Está cayendo así! ¡Está cayendo así, hermano! ¿Cuánto y cuánto vamos, pedo? ¡Fabricante! Sí, empate, creo, ¿no? No os preocupéis por eso. El resultado final se va a decidir por sensación. No me hace ni puta gracia que tenga un puto capo de mi hermana en la cara. Ah, pero eso ya puede ser lo que hay. No, pero te recuerdo que tú has sido el primero que me has copiado la cara. What is love? Voy a hostia, no me voy a ver otra vez porque no me he fijado, tío. Voy a pedazo de melonazo, se acaba de reventar. Desde aquí se la peda, pero barbaridad. ¡Oye, la dame, la dame! ¡Oh! ¡Vamos ya! Me parece que se ha caído. ¡No! ¡Qué asco, hermano! ¡Mi pestaña! ¿Cómo que mis pestañas? ¿Qué acabo de pasar, tío? Se me caen los mocos. ¡Qué asco! ¡Ah, con moco y todo el agua! Sí, tío. ¡Qué asco! No. Poco se habla... Madre mía. Pues habla de que hay agua en tu pelo, ¿eh? Un poco se está hablando, ¿eh? No, como no. ¿Qué pasa, tío? No sé cómo se puede hacer tanta gracia esto. ¡Tómate mucho! ¡Dame! Resulta que vino mi madre, ¿no? Ya puede ser bueno, ¿eh? Yo fui al súper a comprar unas cosas y cuando vuelvo ¿qué me ha dado? Son novias. ¿Qué se ha caído en la nariz otra vez? ¡Qué malo que lo he hecho! ¡Otra vez! ¡Ay, no puedo más! ¡Eh, se la ha tragado! No podía más, está... Oye, he aguantado. Y lo sabes. Desde septiembre queriendo hacer esto. ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Yeah!
Oh, shit. Dicen que cuando están muchos los niños en el TikTok, se les hacen los ojos chuecos. A tu ya no estés tanto en el celular, porque se te van a hacer los pinches ojos chuecos. Ahorita vengo, tío. Ahorita vengo. Ay, hijo de tu puta madre. Sí, sí, mi hermano no quiere que lo embarren en el pastel. Por la ventana, papá. Vosotros, cada uno, ¿quién empieza? Yo creo que he ganado yo, porque aparte que me ha duchado por segunda vez y con baba incluida en mocos. Yo, para lo que yo me suelo reír, me aguanto demasiado y le aguanto demasiado. ¿Eh? Mentira, se ha reído ya más que yo. No, a ti se te ha caído la babilla y esas cosas. ¿Cuántos con los babos? Ay, tú, que a mis pestañas. Que lo pongan los comentarios. Que lo pongan en los comentarios. Espero, chavales, que os haya gustado el vídeo. Así es, reventadme donde le hayáis suscribido si no lo estáis. Poned los comentarios si queréis más cosas con Alain y Dafne. Nos vemos en la siguiente. Hasta otra ahí. ¡Adiós! Es el plan, tío, vengo con Buller. El rap y el fútbol es todo lo que nos une. De las críticas inmune, con los vídeos nos reúnes y haces que valga la pena un lunes. Algo nuevo subes en YouTube, girando más que los ejes de un hélice. ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite. Aunque os vean flojos y no seáis los favoritos, hasta estando cojo, mete después la expulsito, te lo explico.